Bueno, ahora empezamos el tour de mi comedor. Pero ustedes ya conocen mi sala, ¿verdad? Ya saben, acá está mi sala, que ya la conocen. Bueno, mi departamento es pequeño, como comprenderán. Está la sala, comedor y cocina. Pero ustedes notarán que las paredes se ven como fuesen amarillas, pero no lo son. Lo que pasa es que el departamento es poco oscuro. Y ahora más en invierno. Si yo apago, miren cómo se ve. Oscurísimo. Entonces yo tengo que prender la luz de esta manera para poder ver mejor todos y se vea más iluminado y alumbrado. Bueno, ahora sí, acercándome a mi comedor. Bueno, este es mi comedor, chicas, ¿no? Es bastante pequeño mi comedor. Acá hay una plantita. ¿Qué hago? Separar la sala del comedor. Acá tenemos un reloj. Mire, son las 8:30, chicas, la mañana. Acá está mi comedor. Este es mi comedor, chicas. Bueno, ustedes saben, hay que limpiarlo todos los días para que se mantenga. Aún ahora, mucho más, porque por donde yo vivo pasa bastantes carros. Vivo en un lugar donde hay mucho polvo y hay que estar limpiándole todos los días. Y ahora, aprovechando que estoy en casa, no estoy trabajando por el momento, me dedico mucho más tiempo a la limpieza de mi hogar. Bueno, acá vemos un florerito, ¿no? Acá un tapetito que ustedes saben, a mí me encanta hacer los tapetitos. Ya me han visto en blogs anteriores que yo tejo a crochet. Así, chicas, ese es mi pequeño comedor. Yo sé que aún le falta bastante decoración, ponerle mucho más cosas, pero no tantas, porque en un departamento pequeño no puedo colocar tantas cosas. Se vería demasiado recargado, ¿no? La casa. Así es, chicas. Este es mi comedor. Ahora vamos a verlo de este lado. Miren cómo se ve. Así se ve de acá. Aquí está. Lo vemos así. Ya prontito voy a poner como una repisa para este lado. Aún todavía no sé cómo. Había algunas sugerencias que me den, chicas. Debajo del reloj. Un estante pequeño nada más, ¿no? Así es, chicas. Bueno, eso es todo por el momento. Ya cuando tenga ya otras cositas aquí en mi comedor, volveré a hacer otro tour, chicas. Chicas, ya le presenté mi comedor y ahora voy a lavar mis plantitas porque, bueno, a mí me encantan las plantas y ustedes saben que las plantas tienen vida. Y voy a empezar a lavar mis plantitas. Empezamos. Bueno, chicas, voy a empezar a lavar mis plantitas. Chicas, miren, mientras acá tengo un bambú, yo les lavo las hojas, la raíz y todo, ¿no? Las lavo porque ustedes saben que esas plantitas tienen vida, ¿no? Y yo las lavo una vez por semana, todas mis plantitas. Todos los días, viernes, lo lavo. Y aquí enjuago los envases donde van las plantas, chicas. Eso me gusta hacer en casa. Me encanta. Bueno, las enjuago así nomás porque esto es polvito nada más, un poquito polvito. No, las enjuago así porque tiene agüita, ¿no? Es, chicas, hay que botar el agua. Ahora sí voy a colocar las plantas en su lugar. Acá tenemos una. Acá hay otra. Esta es más grande. Este es mambú. Ay, chicas, si supieran que antes, chicas, ni me gustaban las plantas, ¿pueden creer? No me gustaban las plantas, chicas. En cambio, ahora me encantan. Increíble, pero eso es. Acá tengo otra plantita. Ay, me olvidaba, la que está en mi aparador de mi cocina. Esta es más grande. También. Hay que lavar. Ay, casi se rompe, chicas.
chicharrón. Acá tengo tres bambús. Voy a seguir comprando más, ¿no? Pero por el momento tengo estas. Ahora sí las coloco acá. Y las pongo en su lugar. Así es, chicas. Ya están lavaditas. Ya están súper lavaditas mis plantitas. Así es. Aquí está. Bueno, chicas. Ya las voy a colocar en su sitio, donde corresponde, que es el patio. Ya decidiré hacer otro tour del patio, en otro momento. Estoy llevando mis plantitas al lugar donde le corresponde. Es aquí, chicas. Aquí yo coloco mis plantitas. ¿No? Así es. Acá tengo más. Ya las estoy llevando. Acá hay otra. Y así sucesivamente las voy colocando acá en su lugar. Acá las paro. Y así, chicas. Mis plantas en su lugar donde le corresponde. Aquí está. Ven. Ahí está. Sí, en otro momento le haré un tour de mi patio. En otro vlog. Así, chicas. Ahora sí. Me despido de todas ustedes. Hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo, chicas, ahora sí. En estos momentos voy a salir. Voy a la municipalidad a averiguar algunos cursos que quiero seguir. Así es, chicas. Bueno, nos estamos viendo. Bye.